Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inauguración de la segunda jornada de orientación y tutoría universitaria que celebramos en la Universidad de La Laguna, en este caso además con la colaboración y la estrecha participación e implicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le voy a dar la palabra en primer lugar a David Sánchez Rodríguez, vicerrector de Estudiantes, Alumno y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. David. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor vicerrector. En primer lugar, agradecer al equipo rectoral, al equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna, por la invitación que se ha hecho extensiva a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no solo para estar en este acto inaugural, sino de colaborar y hacer partícipe a la comunidad universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues su participación en estas jornadas, ¿no? Sin lugar a dudas, la celebración de estas jornadas pues pone de manifiesto la importancia de la acción tutorial y la orientación al estudiante en el contexto de la educación superior. Entendida esta, lo que es la acción tutorial y la orientación, entre otros aspectos, como las acciones para facilitar la adaptación a la universidad del estudiante de nuevo ingreso, apoyarlo en el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento académico e incluso apoyarlo en la orientación curricular y, cómo no, cuando estén finalizando sus estudios académicos, pues orientarlo en su perfil profesional y laboral. Así, a lo largo de la vida académica del estudiantado, ¿no?, e incluso antes, de hecho, por ejemplo, ya la semana que viene ambas universidades comenzamos con las jornadas de orientadores en los centros de bachillerato, pues se realizan o se deben realizar diferentes acciones de orientación universitaria. En primer lugar, la acogida a estudiantes de nuevo ingreso, que ambas universidades hacemos acciones, ¿no?, como estas que se hacen ahora ya con los orientadores, con las charlas a las familias, con las charlas a los estudiantes de bachillerato que el próximo año se van a incorporar a la universidad, o incluso con programas de mentoría entre estudiantes, donde, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, este año, por primera vez, hemos elaborado un reglamento mentor ULPGC de mentoría entre estudiantes, es decir, estudiantes de nuevo ingreso son apoyados por sus propios estudiantes de cursos superiores para facilitar esa adaptación a su nuevo mundo, a su nuevo contexto universitario. También se deben realizar acciones de orientación y asesoramiento académico durante el curso académico, ya sea a través del propio equipo directivo o a través de profesores tutores. Otro aspecto importante es la tutorización de estudiantes que pueden estar afectados por las normas de progreso y permanencia, en el sentido de ayudarles a superar esas condiciones, esas restricciones que tienen, y facilitarle cómo poder superar esas asignaturas. Y por último, también lo que comentaba antes, esa conexión ya con el mundo empresarial, con el mundo laboral, con esa orientación, saberles ayudar para preparar su currículum vitae, cómo deben hacer presentarse a las entrevistas de selección, en definitiva, orientarlos hacia el mundo profesional e incluso formarlos en el emprendimiento, que es otra de las tareas que se desarrollan en la universidad. Bueno, para no cansarles y comenzar con estas jornadas, que he visto el programa y tienen unas conferencias bastante interesantes, felicitar de nuevo a la organización de las jornadas por este evento, y dada su relevancia, espero y deseo que estas jornadas tengan continuidad con más ediciones y que sean año tras año y podamos compartir y colaborar de forma conjunta entre ambas universidades. Muchísimas gracias, David. Tiene la palabra ahora el doctor Pedro Álvarez, el director y organizador de estas jornadas y responsable de los programas de orientación y acción tutorial en la Universidad de La Laguna. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En nombre del comité organizador de las jornadas, queríamos darles la bienvenida y decirles que, bueno, estamos encantados con que se hayan celebrado estas segundas jornadas de orientación y planes de tutoría que iniciamos el año pasado y que tienen este año continuidad. Y digo que estamos encantados no solamente por
por el interés que ha despertado esta jornada, sino también, pues bueno, por la participación que ha tenido y que se ha visto reflejado, pues no solamente con el número de inscritos, que casi doblamos este año el número de matriculados y matriculadas, sino también, pues bueno, por la cantidad de experiencias que se han presentado este año, cerca de 20 experiencias prácticas, ¿no? Lo cual nos da a entender, como dice el señor vicerrector, nos da a entender que la orientación y la tutoría universitaria es algo que ahora mismo tiene relevancia, es algo vivo y que se está haciendo visible a través, pues, de tantas iniciativas y experiencias que se están poniendo en práctica. Quería agradecer indudablemente la presencia aquí de las autoridades académicas que han hecho el esfuerzo en sus agendas tan sobrecargadas para estar aquí hoy en este acto de apertura. Y especialmente quería agradecer al vicerrector de Las Palmas, ¿no?, que haya hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros y compartir estas jornadas, porque bueno, yo creo que para nosotros era un reto y un objetivo importante vincular a las dos universidades públicas canarias en algo que ahora mismo consideramos como de vital importancia, como es el desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial. Y nosotros esperamos y estamos convencidos de que este será el punto de partida para que en el futuro podamos seguir colaborando en esta línea y poder seguir haciendo, como decía David, nuevas ediciones y nuevas jornadas, ¿no?, en las que podamos seguir colaborando y compartiendo trabajo, ¿no? Quería agradecer indudablemente también a las personas y también a las instituciones que se han implicado activamente y que nos han facilitado enormemente la tarea para poder organizar las jornadas, desde la propia Facultad de Economía, Empresa y Turismo, la Facultad de Educación, Mantenimiento, en fin, un montón de gente, servicios audiovisuales, en fin, un montón de personas que desde la sombra han hecho una labor importante para que estas jornadas se pudieran llevar a cabo y estar aquí hoy tan cómodamente instalados en este espacio que, por otro lado, me parece excelente y magnífico. Y bueno, ya para terminar, hemos conformado un programa que nos ha parecido interesante, un programa de actualidad por las temáticas que abordamos, y esperemos que al finalizar el día, aunque estemos un poco cansados y agotados, pues lleguemos a la conclusión de que ha merecido la pena este esfuerzo y que salgamos de aquí con una visión renovada, ¿no?, del interés por la orientación y por la tutoría universitaria, y digamos eso de que ha merecido la pena el esfuerzo de estar aquí hoy. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas, y esperemos que todo vaya como hemos planificado y hemos pensado. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo quería empezar diciendo que en esta mesa estaba prevista la participación en este acto hasta hace pocas horas, tanto de la rectora de la Universidad de La Laguna como de la vicerrectora de personal docente e investigador, que por una cuestión sobrevenida y de última hora, pues, en fin, se han tenido que trasladar a Las Palmas de Gran Canaria y por esta razón, pues, no se encuentran aquí. Ellas tenían especial interés en participar en este acto, pues, como una forma de respaldar y de visibilizar la importancia que se le da a la orientación y a la acción tutorial en el proyecto formativo, en los proyectos formativos que esta universidad contempla y oferta. Bien, yo me voy a limitar a dar las gracias. Gracias, en primer lugar, al equipo que está detrás de la organización de esta jornada, encabezado por Pedro Álvarez, que es, digamos, la cabeza visible de un grupo de profesores y profesoras entusiastas y comprometidos con este cambio en la concepción de la docencia, en el que llevamos trabajando ya hace unos años y que tiene como objetivo poner al alumnado en el centro de todo el proceso, que el alumnado sea el auténtico protagonista de su aprendizaje. Y en este proceso, en este cambio, el acompañamiento al alumnado es clave, es crítico. La orientación, sí, por supuesto, sobre los aspectos académicos, pero también, y al mismo nivel de importancia, sobre aspectos motivacionales, sobre la programación de la vida del estudiante, para
sobre el acompañamiento y el asesoramiento para que el alumnado construya un proyecto de vida en el cual la formación ocupa una parte central e importante. Es desde esas perspectivas que estas jornadas se han planteado, sobre las que sobrevuela también una idea que es esencial, y es que nosotros y nosotras, como profesores y profesoras, tenemos que asumir que las tareas de orientación y acción tutorial tenemos que aproximarnos a ellas con una actitud profesional. Y esto implica que tenemos que formarnos adecuadamente, la formación debe ser permanente, para saber acompañar al alumnado con los recursos que se requieren y que se necesitan para que esta orientación sea eficaz. Gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, a David, que nos acompaña aquí. Es esta una señal más de que las universidades públicas canarias están juntas, comprometidas en hacer frente al problema del abandono y del rendimiento, una lacra que permea a todo el sistema universitario español. Estamos convencidos de que colaborando, compartiendo experiencias y buenas prácticas, podremos conseguir que la educación superior pública en Canarias, además de ser inclusiva y universal, sea cada día de más calidad. También quería dar las gracias a nuestro patrocinador, a uno de los patrocinadores de esta jornada, que es Caja 7, es uno de los mecenas de la Universidad de La Laguna. Caja 7 es una banca cooperativa que no tiene ánimo de lucro y cuyos beneficios están dedicados precisamente a prestación de servicios sociales. Y en eso hay una magnífica sintonía con el ADN y el sentido y la misión de la Universidad de La Laguna. Y por último, pero no por ello menos importante, gracias a los ponentes, empezando por Juan José, que está aquí, pero también a Cristina Miranda Santana, y profesor de la Universidad de Las Palmas, y a la profesora Lorenza Darret, que viene de la Universidad de Padua. Ellos van a contribuir con su conocimiento, con su experiencia, con su sabiduría, a ir creando este espacio de aprendizaje compartido que queremos que sean estas jornadas. Gracias, sobre todo, a todos ustedes, profesores y profesoras de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas, alumnos y alumnas, que han decidido hacer un hueco en sus agendas para dedicar tiempo y atención a este ejercicio de, como he dicho antes, de reflexión conjunta, de intercambio de experiencias y de aprendizaje compartido. Yo estoy convencido de que por esta vía vamos a poder avanzar hacia ese objetivo, que es el de que nuestras universidades, las universidades públicas canarias, puedan prestar ese servicio inclusivo y universal y de calidad en el cual el alumno, la alumna, sea el centro de nuestra atención, se sitúe en el centro del escenario de nuestras preocupaciones. Muchas gracias. Damos por inaugurada estas sesiones y le doy la palabra a Pedro para que continúe con el desarrollo del programa. Nada, pues continuando con el desarrollo del programa, empezamos con la primera de las ponencias que está prevista para hoy,
Y yo les voy a presentar brevemente al ponente de esta primera conferencia, el profesor Juan José Sosa. Juan José Sosa, o Juanjo, para nosotros que le conocemos y que somos compañeros de la Facultad de Educación, es licenciado en Pedagogía y Psicología, diplomado maestro en Educación Básica, ha realizado el Máster de Estudios de Pedagogía Avanzados y es doctor en Psicología. Ha sido docente y además ha sido durante muchos años orientador en enseñanza secundaria, con lo cual tiene una vinculación muy directa y estrecha con el campo de la orientación. Desde el año 2003 se incorpora a la Universidad de La Laguna como profesor asociado y en el año 2019 obtiene la plaza como ayudante doctor en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Y bueno, los ámbitos de trabajo en los que Juan José viene trabajando, investigando, pues tienen que ver con la evaluación institucional, la evaluación psicopedagógica, la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, la justicia en la educación afirmativa, son algunos de los temas que viene trabajando. Y bueno, participa en diferentes grupos de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y últimamente habría quizás que destacar la labor importante que Juan José ha venido realizando como vicedecano de calidad en la Facultad de Educación. Ha dejado una impronta de buen hacer, ¿no?, como vicedecano, y bueno, para mí es todo un orgullo y una satisfacción poder presentarle hoy en esta jornada de orientación y tutoría, porque bueno, no solamente es un compañero al que le tengo un enorme respeto y un enorme afecto, sino porque es una persona que está muy bien preparada en el tema que hoy va a desarrollar, y creo que va a ser muy interesante la conferencia que va a desarrollar, cuando quiera. Pues nada, pues muchas gracias, Pedro. A ver si resolvemos aquí esto del problemillo. Bueno, pues, primero que nada, muy buenos días a todos y a todas. Estimadas autoridades académicas y estimado público asistente, pues yo quiero empezar agradeciendo a la organización de esta segunda jornada de orientación y planes de tutoría, pues, su invitación a participar en ellas, ¿vale? Participación que, como ustedes podrán ver, pues va a tratar de desarrollar algunas ideas relativas a la cuestión de la autorregulación del alumnado y las posibilidades que la tutoría ofrece como espacio privilegiado para su promoción y desarrollo. Sin embargo, antes de empezar, quiero destacar que yo no me considero un experto ni en la autorregulación ni en la tutoría, ¿vale? Y estoy seguro de que mi facultad y en esta universidad hay personas mucho más cualificadas que yo para poder afrontar esta charla, ¿no? Yo tenía mis reticencias iniciales acerca de estar aquí hoy, y Pedro me insistió y me comentó que por mi perfil, el que acabo de describir, él me ve con muy buenos ojos. Consideraba que mi trayectoria académica y profesional, pues, podía ser adecuada para desarrollar esta temática, ¿no? Como él ya señaló, pues mi perfil como pedagogo y como psicólogo, pues podía ser válido, porque la autorregulación y la tutoría es un campo en el que se solapan tanto la psicología como la pedagogía. Y además, Pedro sabe que desde hace algunos años he hecho alguna incursión en el tema de la autorregulación y su relación con el diseño de la enseñanza. Y también desde la perspectiva de la innovación docente, ¿no? Pero, como bien ha destacado Pedro, quizá más determinante sea mi perfil profesional, en el sentido de que hace años que vengo desarrollando ya labores de asesoramiento a equipos docentes en el ámbito no universitario en mi condición de orientador escolar, ¿no? Así que entiendo que esas son las credenciales que me han traído hoy a estar aquí hoy, y que agradezco. También les quiero reconocer que no me ha sido nada fácil decidir qué decir ni cómo desarrollar mi intervención. La organización de estas jornadas me ha estado informando de cómo iba la matrícula, indicándome de que se preveía asistencia de un público relativamente variado, docentes universitarios vinculados al desarrollo de los planes de orientación y acción tutorial de sus centros, orientadores del ámbito no universitario, alumnado, docentes en general,
Y la verdad es que a partir de ahí no sabía si orientar mi presentación en un sentido más, formativo, o si hacerlo en un tono meramente divulgativo, introductorio, si hacerlo desde una perspectiva más motivadora, aportando claves que impulsen o que se siga profundizando en la temática, o si debía poner el foco en propuestas y aplicaciones prácticas en el qué hacer para promover la autorregulación. En fin, que se me hacía complicado decidir el contenido y el tono de lo que pudiera ser de interés para todos ustedes en relación con la autorregulación. Así que al final lo que he decidido sencillamente es hablarles brevemente de cuestiones diversas relacionadas con la temática, tratando de aportar con la mayor humildad un discurso que sea interesante, que abra perspectivas, pero que sea sobre todo de utilidad para quienes pretenden entender y conocer un poco más sobre la cuestión de la autorregulación en la educación y en particular desde la tutoría. Y para ello voy a empezar mi intervención hablando un poco de Johann Friedrich Herbart. No se preocupen, que nadie se vaya, que luego también voy a terminar hablando de autorregulación y de autocontrol. Pero primero voy a poner mi mirada en el discurso de la pedagogía, porque la pedagogía también tiene su discurso y a veces nosotros mismos en nuestra propia casa no la consideramos lo suficiente. Herbart fue el que dijo aquello de que la pedagogía como ciencia depende de la filosofía práctica y de la psicología, que aquella muestra la meta de la formación, esta el camino, los medios y los impedimentos. No voy a entrar en el sentido de esa frase, que ha sido muy denostada por unos y muy celebrada por otros, y que en general creo que ha sido malinterpretada, pero eso es otra historia. Pero sí empezaré diciendo que me gusta poder referirme a Herbart porque se le puede reconocer, entre otros méritos, el de ser el padre de la pedagogía sistemática, fundador de la pedagogía científica, desarrollador de la idea de una enseñanza educativa, promotor de la educación centrada en el interés e inaugurador de una pedagogía ética. Pero sobre todo recurro a Herbart porque desde su publicación en 1806 de su obra La ciencia de la educación, sus principios generales deducidos de su objetivo, Herbart señala que pueden distinguirse tres modalidades o funciones de la educación. Una educación que él denomina disciplinaria, una educación mediante la enseñanza o la instrucción y una educación como orientación que relaciono con la idea de tutoría. A continuación voy a explicar brevemente cada una de estas tres formas básicas con el fin de proporcionar un contexto para mis reflexiones sobre la autorregulación desde la tutoría. La educación disciplinaria se entiende, según Herbart, como una forma de educación que siempre significa hacer cumplir ciertas reglas, que establece límites. Establecer, por ejemplo, una serie de condiciones de promoción y permanencia en los estudios universitarios sirve para generar no solo un orden en la institución, sino que ofrece un marco regulatorio para que el alumnado sea consciente de que debe mantener una constancia y dedicación a sus estudios, sin los cuales no es posible alcanzar el nivel de maestría y dominio que se supone que debe obtener. Es una forma de ayudarles a la regulación de manera inespecífica, impersonal, por la vía de las condiciones del contexto. La educación disciplinaria establece un primer marco de heterorregulación, pero no debe entenderse como un mero sistema de condicionamiento por medio de aplicación de consecuencias aversivas, le hace castigos. Lejos de la idea de educar por medio de castigos, la educación disciplinaria es bastante más compleja, puesto que busca conformar disposiciones de voluntad a partir de la interiorización del sistema de reglas, que definen una determinada forma de ser y estar en la institución, en la mayoría de los casos por aprendizaje social, por modelado, aunque también en ocasiones por consecuencias. Según Herbart, la educación disciplinaria debe terminar o ir cambiando a otras reglas tan pronto como el alumnado sea capaz de someter su voluntad a su propio juicio y de actuar en este sentido. Por lo tanto, la estructura de normas y reglas de funcionamiento del conjunto de la institución nos coloca ya en un primer nivel de educación, algo así como la educación institucional de la organización educadora, que se concreta en el conjunto de sus normas, reglas y procedimientos, escritos y no escritos, que van a ofrecer un primer marco de regulación y que se acaba convirtiendo en un referente necesario para avanzar hacia la autorregulación. ¿Qué duda cabe entonces que dar a conocer de manera clara el sistema de reglas que define el funcionamiento institucional y garantizar la adecuación, la coherencia, el equilibrio y la armonía entre ellas constituye una de las primeras funciones de la relación educativa que empieza a orientar los procesos de autorregulación a partir de esas regulaciones externas?
Tematizar estos sistemas de reglas, problematizarlos, reflexionarlos, puede ser también un contenido importante en los otros dos sistemas de educación que propone Herbert, la enseñanza y la tutoría. Con respecto a la enseñanza e instrucción, esta es la forma básica de educación en la que el alumnado se involucra en un trabajo autónomo con contenidos, objetos, temas. En la enseñanza, el alumnado se ve expuesto por la acción del profesorado a conocimientos que en una cultura se clasifican como dignos de ser transmitidos. Es lo que podríamos denominar el currículum universitario en el sistema de enseñanza universitario. Por medio de la enseñanza y a diferencia de la educación disciplinaria, al alumnado no se le impide actuar, sino que se le incita a profundizar y reflexionar sobre determinados contenidos mediante actividades de enseñanza que persiguen la exhortación o invitación a la autoactividad. Idea esta, la de la exhortación a la autoactividad que Herbert aprendiera de Fichte y que es desde la antigüedad el camino de la verdadera formación. Aquí, en esta idea, podemos rastrear ya también una idea seminal que apunta a la autorregulación. A diferencia de la educación disciplinaria y de la educación como instrucción, la educación orientadora, que yo aquí quiero relacionar con la idea de tutoría, pretende ayudar al alumnado a actuar a la luz de sus propias percepciones y juicios, es decir, apoyarles en cuestiones concretas sobre su propia forma de vida en relación con la de los demás. Se puede decir que la relación tutorial busca promover que el alumnado se plantee opciones de acción que no habían considerado previamente cuando se les pide que reconsideren sus propios planes o cuando se les anima a ponerlos en práctica. El hecho de que la educación orientadora propia de la relación tutorial sirva para que el alumnado oriente sus vidas según sus propios juicios es consecuente si se entiende la educación como posibilitadora de una verdadera autodeterminación, como camino hacia la verdadera formación, en el sentido herbertiano original. Como tal, entonces, la tutoría no tiene como objetivo estandarizar el comportamiento del alumnado, sino ayudarles a buscar, a encontrar y a desarrollar su propio camino. Desarrollar la educación entendida como orientación y tutoría significa entonces, como dice Viesta, confrontar al alumnado con la cuestión de si lo que desean es deseable para su propia vida y la vida que viven con los demás. Este abordaje como objetivo tiene el de desbaratar el egocentrismo y la falta de perspectivas del alumnado, abriéndoles a la posibilidad de distanciarse autónomamente de sus deseos y transformarse. En este sentido, por cuanto la educación orientadora asociada a la relación tutorial contribuye a esa transformación esencial del educando, puede ser considerada, en palabras de Viesta, como la forma más genuinamente educativa de cuantas formas de relación educativa podemos establecer. Es el gesto educativo fundamental. Es importante destacar que esa relación educativa tutorial no corresponde en exclusiva a un rol o a una figura específica dentro de la organización docente, le hace tutores, tutoras o a unos espacios y momentos concretos. No, la relación educativa tutorial es un requisito que es inherente a cualquier relación educativa que pretenda ser completa. Lo que queremos decir es que todo docente debe ser también tutor y orientador de su alumnado. Las tres modalidades de educación que estamos presentando coexisten en diferente grado de protagonismo en cualquier situación educativa. Están encarnadas en quienquiera que en cualquier momento asume un rol educativo intencional. Por tanto, podemos decir que hay enseñanza en el aula, pero también hay o puede haber relación tutorial. De la misma manera, en las acciones de tutoría, académica, personal, de carrera, hay educación orientadora, pero también puede haber enseñanza. Es en este contexto de la labor educativa fundamental, que es la tutoría inherente al desempeño completo del rol docente y que atañe a todo docente y al conjunto de la institución, en el que situamos como empresa principal la de desarrollar la autorregulación del alumnado. Pero ¿por qué hablar de autorregulación del alumnado? La sociedad contemporánea está y seguirá inmersa en un proceso de cambio acelerado en todas sus esferas que exige reformar la organización y la forma de operar de sus instituciones educativas. Y las universidades no son una excepción. Las universidades están llamadas a adecuar sus estructuras y formas de organización a un contexto social más dinámico y cambiante, donde los desarrollos en ciencia y tecnología, así como el acceso y distribución de la información, están influyendo y transformando los procesos de formación. Derivado de estas reflexiones se desprende la necesidad de transformar el paradigma formativo que ha estado tradicionalmente vigente en las instituciones de educación superior,
de manera que, como resultado, los egresados universitarios sean más autónomos y capaces no solo de conocer y manejar las situaciones presentes, sino de adaptarse flexible y creativamente a situaciones futuras imprevisibles. Por eso se ha ido imponiendo un consenso trans y supranacional en el sentido de que las instituciones de educación superior deberán reformar la organización y el contenido de lo que se enseña, así como de las formas en que se enseña, buscando promover lo que se ha dado en denominar aprendizaje autónomo, aprendizaje reflexivo o aprendizaje complejo, junto con la capacidad de aprender a aprender. Frente a los modelos vigentes hasta el momento, centrados en el saber del aquí y ahora y en la instrucción directa, que no favorecen la autonomía ni preparan para escenarios futuros inciertos, y que en un porcentaje alto favorecen el abandono o la búsqueda de otras alternativas formativas, en el paradigma emergente centrado en el aprendizaje del alumnado, orientado al aprendizaje complejo, lo que se persigue es desarrollar aprendizajes que se alineen con la adquisición de un conjunto de habilidades que permitan regular y supervisar la experiencia en vías de promover el aprendizaje futuro y la mejora continua. Es en este sentido en el que cobra importancia la idea de controlar y vigilar la experiencia personal del aprendizaje, que implica desarrollar los procesos regulatorios del mismo, metacognitivos y metamotivacionales, concebidos como capacidades que permiten pensar sobre el pensamiento, la motivación y la propia conducta. Es en este contexto en el que las estrategias de autorregulación cobran significado e importancia. ¿Pero por qué hablar de autorregulación en la universidad? ¿Por qué preocuparnos de ello? ¿Acaso nuestro alumnado no viene ya desde la no universitaria con estas capacidades? ¿No las podemos dar por supuestas? Pues la verdad es que no. Como dice Benvenuti, de manera típica, por las propias características evolutivas y también organizativas de las etapas educativas previas, primaria y secundaria, lo que ocurre es que el profesorado y las familias suelen regular externamente el proceso de aprendizaje del alumnado y lo protege hasta cierto punto de las distracciones y de las alternativas a la educación que compiten entre sí. Todo ello no promociona, en principio, las capacidades de autorregulación que se requieren en un contexto mucho más abierto y mucho menos supervisado como es la universidad. Y lo cierto es que buena parte del alumnado llega a la universidad sin esas capacidades básicas de autorregulación y comienzan sus estudios universitarios en desventaja. ¿Qué podemos entender por autorregulación? Como dice Zimmerman, quizá nuestra cualidad más importante como humanos sea nuestra capacidad de autorregulación. La autorregulación nos ha proporcionado una ventaja adaptativa que permitió a nuestros antepasados sobrevivir e incluso prosperar cuando las condiciones cambiantes llevaron a otras especies a la extinción. Nuestra capacidad de regulación, o la falta de ella, es la fuente de nuestra percepción de la agencia personal que se encuentra en el núcleo de nuestro sentido del yo. Por lo tanto, hablar de autorregulación y de autorregulación en el aprendizaje remite a una interpretación o enfoque particular dentro de un campo de estudio más amplio, que es el de la cuestión de la agencia humana, del que se ha ocupado desde Aristóteles la denominada filosofía de la acción. No vamos a entrar aquí ahora a hacer ese recorrido, pero sí quiero subrayar que el enfoque sociocognitivo, que es el marco en el que se desarrolla la idea de agencia entendida como autorregulación, no es la única perspectiva posible. La idea de agencia como autorregulación es una, en una perspectiva sociocognitiva, se desarrolla a partir de las aportaciones originales de Bandura, partiendo de una relación triádica y cíclica entre sujeto, comportamiento y medio ambiente, a las que Zimmerman y Rosenthal añadieron la cuestión de las estrategias de autorregulación y los procesos de feedback. La autorregulación, en esta perspectiva, se describe como un proceso cíclico porque la retroalimentación del desempeño anterior se utiliza para realizar ajustes en el desempeño actual. Dichos ajustes son necesarios porque los factores personales, conductuales y ambientales cambian constantemente y deben ser observados o supervisados mediante tres bucles de retroalimentación orientados a la propia persona. Por un lado tenemos la autorregulación comportamental, que implica la autoobservación y el ajuste estratégico de la actuación, la ejecución y el desempeño. Por otro lado tenemos la autorregulación ambiental, que se refiere a la observación y el ajuste de las condiciones. Que se refiere, como les decía, a la observación y el ajuste a las condiciones ambientales o los resultados del comportamiento. Y por último, tenemos la autorregulación encubierta, que implica la supervisión y el ajuste de los procesos y estados cognitivos afectivos internos en relación a los al proceso de autorregulación en general.
La literatura académica sobre la autorregulación desde un enfoque sociocognitivo aplicada a la educación tiende a dividirse en dos tendencias o áreas, cada una de las cuales aborda cuestiones de importancia crítica para la educación. Por un lado, existe un campo de estudio que estudia la autorregulación en general, en múltiples contextos, incluidos, evidentemente, los entornos educativos formales e informales. Desde esta perspectiva, la autorregulación implica la forma en que las personas controlan, ajustan y mantienen activamente los niveles de activación cognitiva, motivacional y emocional, que de manera que fomenten, en lugar de frustrar, su búsqueda de objetivos, especialmente ante los desafíos. Suele aparecer referenciada como autocontrol, aunque también aparece en la literatura académica y no académica como control volitivo o fuerza de voluntad. Nosotros nos vamos a referir a ella como autocontrol. La literatura sobre la autorregulación, entendida como autocontrol, proporciona modelos de desarrollo de las diferencias individuales en el funcionamiento de la autorregulación dentro y fuera del ámbito académico, así como la forma en que esas diferencias se relacionan no solo con el aprendizaje en sí mismo, sino también con todos los demás acontecimientos e interacciones importantes que se producen en los contextos educativos, como hacer amistades, moverse entre normas académicas complejas o gestionar las emociones que surgen en las aulas o los pasillos universitarios. Son innumerables los estudios que destacan que las capacidades de autocontrol del alumnado predicen su bienestar futuro y también su éxito académico y la adaptación a los entornos universitarios. Por otro lado, aparece también un abigarrado cúmulo de estudios dedicados al estudio de la autorregulación en el aprendizaje o al aprendizaje autorregulado, cuyas siglas en español son ARA y SRL, Self-Regulated Learning, en inglés. A menudo definido como los procesos por los que el alumnado activa y mantiene personalmente cogniciones, afectos y comportamientos que se orientan sistemáticamente hacia la consecución de objetivos personales de aprendizaje. La autorregulación en el aprendizaje es necesaria para una gran variedad de tareas académicas. Es abrumadora también la evidencia empírica que avala que los conocimientos y habilidades de autorregulación son poderosos predictores del rendimiento escolar y del éxito laboral a lo largo de la vida. De hecho, la autorregulación del aprendizaje ha empezado a ser adoptada no solo como una forma de conseguir los resultados educativos deseables, sino también como un resultado educativo valioso en sí mismo, tal y como ha puesto de manifiesto en los recientes movimientos de política curricular. La autorregulación del aprendizaje, por tanto, es una aplicación o caso particular centrada en los procesos de aprendizaje o en los contextos de enseñanza-aprendizaje de una habilidad general de autorregulación de que disponen todos los humanos. Dada la importancia académica, la trascendencia y densidad en términos de publicaciones y trabajos, tanto de la autorregulación entendida como autorregulación en el aprendizaje, como de la autorregulación entendida como autocontrol, ambas áreas de estudio deben incluirse en cualquier introducción exhaustiva a la autorregulación en la educación. Discutir la investigación sobre la autorregulación en el aprendizaje o el autocontrol, la una sin la otra, sería un pintar un cuadro útil, pero no obstante incompleto, de cómo el alumnado se autorregula en los contextos educativos. Por eso, en esta presentación voy a hablar brevemente de las dos líneas de investigación y de sus interrelaciones. Empezando por la autorregulación en el aprendizaje, podemos decir que en las últimas décadas el constructo de autorregulación en el aprendizaje no ha hecho más que crecer en la literatura académica. La autorregulación en el aprendizaje se define de forma diferente por distintos autores, pero en general se puede entender, siguiendo a Euclides, como el papel protagonista y autodeterminado del alumnado para guiar de forma autónoma y eficaz su propio aprendizaje académico. Por tanto, la autorregulación en el aprendizaje abarca todos los aspectos a través de los cuales el alumnado se hace cargo de su propio aprendizaje. La autorregulación no es una capacidad mental o una habilidad de rendimiento académico, sino que es más bien el proceso autodirectivo por el que el alumnado transforma sus capacidades mentales en habilidades académicas. Desde que se introdujo el término de autorregulación en el aprendizaje por Zimmermann en el año 86 como un caso particular del modelo general de autorregulación propuesto por Bandura, muchos investigadores han propuesto su modelo. Tenemos a Zimmermann en varias ocasiones, Böckerts en el año 96, Böckerts de nuevo en el año 2006, Böckerts en el año 2011, también Butler y Wine en el 96, Wine y Hadwin en el 98, Nicola y McFarlane Dick en el 2006, Pintrich en el 2000, Euclides en el 2011,
Cada uno de estos modelos y muchos más varían menos en cuanto a las fases o los procesos que identifican e incluyen que en el protagonismo de los diversos aspectos del funcionamiento que pueden regularse, por ejemplo, la cognición, la motivación, la emoción. En esta presentación, en lugar de pasar revista a todos los modelos de autorregulación del aprendizaje o algunos de ellos que se han propuesto, lo que voy a presentar es algo así como un marco conceptual común para la autorregulación en el aprendizaje que sintetice el conjunto de estos modelos. Algo así como el destilado común de todos ellos que nos proporcione un armazón conceptual básico que para quienes no se aproximan al concepto desde una perspectiva académica, sino más bien práctica y aplicada, pues les pueda resultar suficiente. Advirtiendo eso sí de las limitaciones y cautelas que una síntesis de esta naturaleza puede implicar. Hay que tener en cuenta además que buena parte de la investigación que ha dado lugar a los modelos de autorregulación en el aprendizaje surgen del ámbito más general de la investigación sobre la autorregulación, por lo que deben leerse en conexión con los planteamientos más generales. Conectar la autorregulación en el aprendizaje con la investigación sobre la autorregulación en general, el autocontrol, requiere poner de relieve aspectos que a menudo están implícitos, pero no explícitos en los modelos de autorregulación en el aprendizaje. Una de las primeras ideas o implícitos, quizás de las más importantes, es que los modelos de autorregulación en el aprendizaje se desarrollan y piensan para describir cómo el alumnado puede abordar tareas de aprendizaje novedosas, desconocidas, complejas, más que las ya conocidas y automatizadas. De hecho, el rendimiento puede empeorar si ante tareas que ya se tienen automatizadas o controladas, de repente pedimos al alumnado que traten de ceñirse a procesos o secuencias pensadas para fomentar la autorregulación en tareas nuevas. Por ejemplo, piensen en un conductor veterano que lleva años conduciendo coches y que de repente le pedimos que empiece a aplicar los procesos de autorregulación en el aprendizaje que le pedimos a un conductor novel. Automáticamente empeoraríamos su rendimiento. Por lo tanto, cualquier debate sobre la autorregulación en el aprendizaje debe ir acompañado de la advertencia de que para muchas tareas de aprendizaje ya automatizadas, el alumnado tiene poca necesidad de muchos aspectos de lo que vamos a comentar aquí ahora. Un segundo implícito es el hecho de que, por desgracia, y dicho lo anterior, muchos estudiantes no reconocen cuándo sus acciones automatizadas, sus rutinas de aprendizaje, pues no funcionan o no funcionarán para una tarea de aprendizaje concreta. No se dan cuenta de que la autorregulación en el aprendizaje puede ser necesaria en determinados momentos. El problema es que los modelos de autorregulación en el aprendizaje se esfuerzan en describir muy bien cómo controlar de forma reflexiva el aprendizaje, pero no atienden a la cuestión previa de cómo hacer consciente al alumnado de esa necesidad. Mucho alumnado tiene dificultades para determinar cuándo es necesaria esa reflexión y cuándo no. Estas dificultades suelen aparecer, por ejemplo, cuando se pasa de un contexto escolar a otro. A menudo, las motivaciones, la cognición y los comportamientos asociados al éxito en el instituto, que en aquel contexto eran perfectamente válidos y suficientes, son menos eficaces o dejan de ser válidas al llegar a la universidad. De hecho, mucho alumnado de nuevo ingreso se ve sorprendido por la mayor autonomía de la universidad y la falta de supervisión del profesorado. De ahí el especial énfasis e importancia de los POAT en los primeros años del grado. Otro implícito es el hecho de que el alumnado suele tener que gestionar activamente la búsqueda simultánea de múltiples objetivos, algunos de los cuales son académicos y otros más personales o sociales. Dado los limitados recursos disponibles para la autorregulación, a veces el alumnado elige regularse de forma que les aleja de sus objetivos académicos, pero les acerca a sus objetivos personales o de bienestar. Dicho de otra manera, la autorregulación en el aprendizaje no solo es posible cuando la autorregulación general, la autorregulación en el aprendizaje solo es posible cuando la autorregulación general, lo que hemos denominado autocontrol, ha situado al alumnado en una situación de aprendizaje. Relacionado con todo lo anterior, uno de los principales resultados de la investigación sobre la autorregulación en el aprendizaje ha sido comprender que los procesos de autorregulación del aprendizaje y de la autorregulación comportamental general, el autocontrol, están muy entrelazados y, como ya comentaré luego, es a este nivel donde creo que el desarrollo de la función tutorial resulta crucial. Volviendo a la cuestión de los modelos de autorregulación en el aprendizaje, este esfuerzo de integración y síntesis que presento en esta diapositiva es posible porque se observa un gran solapamiento entre los diferentes modelos. Por lo tanto, el objetivo aquí no es proporcionar detalles de cada modelo, como ya les decía, y de cómo aparecen y no, digamos, y se parecen entre sí.
lo cual sería no solo extremadamente tedioso, sino además imposible en el tiempo de que disponemos, ¿no? Y lo que proponemos en su lugar es describir, como se ve en la diapositiva, una panorámica muy amplia, general, de la autorregulación en el aprendizaje, incluyendo todos sus posibles objetos, fases y procesos. Esta diapositiva que tienen en pantalla encierra un mundo. Desarrollar cada uno de esos aspectos que ahí aparecen señalados podría requerir en sí misma una charla de una hora o más. Por eso me voy a limitar a hacer una presentación muy general de lo que se indica en ella, invitando a quien quiera profundizar a que recurra a la enorme bibliografía existente. Algunas referencias las tienen al pie de la diapositiva. Además, voy a hacer un recorrido mucho más rápido por la descripción de lo que he denominado los objetos de la autorregulación, para dedicar un poco más de tiempo a la cuestión de las fases y, sobre todo, a los procesos de la autorregulación en el aprendizaje. También aquellos elementos de la autorregulación en el aprendizaje que tienen mayor solape con la cuestión del autocontrol se dejarán para ser abordados más adelante, por cuanto las estrategias y planteamientos son absolutamente comunes en ambas corrientes de investigación. Empezando por lo que son los objetos de la autorregulación, cualquier aspecto que influye o condiciona el proceso de aprendizaje que podamos contemplar, identificar o controlar conscientemente se puede convertir en un objeto potencial de la autorregulación. Algo así como el qué de la autorregulación, o dicho, el qué autorregular. La mayoría de los modelos de autorregulación en el aprendizaje abordan 6 amplias categorías de referentes u objetos de autorregulación: la cognición, la metacognición, la motivación, la conducta, los afectos y el entorno. Cada categoría contiene numerosos aspectos específicos del aprendizaje que pueden y deben ser objeto de atención cuando sea necesario. La cognición se refiere al pensamiento centrado en la propia tarea de aprendizaje. Esta dimensión incluye la definición de la tarea, los objetivos de aprendizaje, los planes que se perfilan, las estrategias de aprendizaje y las autovaloraciones. De todo lo que aquí se podría añadir, solo voy a destacar 3 ideas. La primera, relacionada con la cuestión de la definición inicial de la tarea, hay que decir que esta a veces se descuida, lo que es el planteamiento inicial de las tareas de aprendizaje. Tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, no le dedican tiempo suficiente a especificar inicialmente en qué consiste la tarea de aprendizaje. Y esto es importante porque orienta después todo el proceso. Otra idea que quiero subrayar es que los objetivos de aprendizaje son otro aspecto crítico del procesamiento cognitivo que se va a relacionar después íntimamente con la motivación por la tarea. Y finalmente quiero señalar que sobre lo que posiblemente más se ha escrito e investigado tradicionalmente ha sido sobre las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, la historia de la investigación y trabajo a partir de las estrategias de aprendizaje es tan larga como la de sus fracasos e ineficiencia. Y es que no basta con que un alumno o alumna sea conocedor de una estrategia o de cómo utilizarla. El alumnado también debe poseer el conocimiento condicional de las circunstancias en las que determinadas estrategias son o no son útiles. Y esto nos conecta ya con la metacognición. Por otra parte, la utilidad de la mayoría de las estrategias depende de muchos factores internos o externos, como la cantidad de conocimientos previos que se posee y el resultado de aprendizaje deseado. De ahí la inconsistencia de resultados de eficacia en relación a las estrategias de aprendizaje. La metacognición se define más comúnmente como pensar sobre el pensamiento, o en otras palabras, el procesamiento mental cuyo objetivo es la propia cognición. Las definiciones modernas de la metacognición incluyen 3 componentes: el conocimiento metacognitivo, que se refiere básicamente al conocimiento que se tiene de lo que es el aprendizaje; las habilidades metacognitivas, que lo que hacen es permitir supervisar y reajustar el progreso de aprendizaje, eligiendo entre diferentes estrategias alternativas; y las experiencias metacognitivas, que incluyen una gran variedad de juicios y evaluaciones sobre la facilidad de aprendizaje, las sensaciones de saber y los juicios sobre el aprendizaje adquirido. La típica pregunta de ¿me lo sé o no me lo sé? Con respecto a la motivación, la literatura en investigación educativa sobre la motivación es amplísima e incluye trabajos sobre los objetivos, el interés, las creencias, las disposiciones del alumnado, y de ningún modo podemos entrar en esto aquí hoy. Lo que es importante para destacar es que la motivación es un predictor clave de la implicación en el proceso de aprendizaje. En general, la motivación proporciona energía y dirección para el aprendizaje y tiende a ser conceptualizada como un factor clave en la fase previa de aprendizaje que puede ser autorregulada, y en ese caso se puede hablar propiamente de metamotivación.
La metamotivación incluye el conocimiento de los distintos tipos de motivación, el autoconocimiento de lo que afecta a la propia motivación y el conocimiento de las distintas estrategias de motivación que se pueden movilizar para afectar a la propia motivación. El punto principal aquí, la idea con la que debemos quedarnos, es que la motivación es un importante predictor de la probabilidad y la calidad del compromiso inicial en una tarea de aprendizaje y que puede ser autorregulada. El término comportamiento que aparece ahí en la diapositiva abarca una serie de fenómenos que afectan al aprendizaje como la gestión del tiempo, la perspectiva temporal futura, el retraso de la gratificación y la procrastinación. Existe un solapamiento significativo entre la investigación sobre la autorregulación del comportamiento y la investigación sobre la motivación y el control volitivo. Mientras que la motivación se refiere a los objetivos que se deciden perseguir, el control volitivo implica la capacidad de superar los retos, tanto internos como externos, para alcanzar esos objetivos. En realidad, cuando llegamos a este punto relativos a la autorregulación del comportamiento, del afecto, de las situaciones o los entornos, ya estamos conectando con la idea de autorregulación como autocontrol o la autorregulación del comportamiento. No me extiendo aquí porque será abordado más adelante al hablar del autocontrol. Los modelos de autorregulación en el aprendizaje tendrían muy poca utilidad si fueran simplemente una lista de los tipos de cosas que pueden y deben identificarse, planificarse, supervisarse, controlarse o evaluarse. De hecho, todos los modelos de autorregulación en el aprendizaje plantean un conjunto más o menos ordenado de fases por las que se canalizan los procesos de autorregulación en el aprendizaje. Estas fases agrupan los tipos de cosas que el alumnado puede hacer sobre todos o algunos de los objetos descritos anteriormente, antes, durante y después del aprendizaje para autorregular su aprendizaje de forma eficaz. Estas fases de aprendizaje se han descrito como poco ordenadas porque a veces el alumnado se salta una o más fases y también se han descrito como recursivas porque a veces el alumnado se da cuenta de que tiene que volver a una fase anterior para replantearse las decisiones que adoptó o las que no adoptó. Se habla también de recursividad en la autorregulación en el aprendizaje en el sentido de que lo que ocurre en el curso de una tarea de aprendizaje puede influir en el aprendizaje futuro. Así pueden producirse ciclos recursivos tanto virtuosos como viciosos a través de las tareas de aprendizaje en los que los resultados de las actuaciones pasadas tienen un efecto positivo o negativo sobre el procesamiento y rendimiento futuro. También aquí vamos a ser muy sintéticos, centrándonos solo en señalar qué objetos de la autorregulación del aprendizaje cobran más o menos importancia según qué fase se vaya atravesando. En la fase antes suele incluir cosas como la definición de la tarea, el establecimiento de objetivos y la elaboración de planes para el aprendizaje. El hecho de que las personas necesiten poner en práctica procesos de autorregulación en el aprendizaje y no ir con el automático puesto, mientras realizan una tarea de aprendizaje, depende en gran medida de sus conocimientos previos, de la propia tarea y del contexto en el que tiene lugar en el aprendizaje. Recuerden lo que les comentaba antes de los implícitos con respecto a los modelos de autorregulación en el aprendizaje. Teniendo en cuenta esta advertencia, cuando la autorregulación en el aprendizaje es necesaria, hay una serie de cosas que pueden y deben ocurrir antes de comenzar la tarea de aprendizaje. Entender y definir bien la tarea, establecer los objetivos de aprendizaje, planificar el proceso de aprendizaje y, sobre todo, la activación de la motivación. La motivación desempeña un papel clave en la fase antes y el alumnado que se da cuenta de que carece de niveles adecuados de motivación debe autorregular su motivación, es decir, debe echar mano de la metamotivación buscando un nivel óptimo que le proporcione la energía y la dirección necesarias para el aprendizaje. Un aspecto que se relaciona de manera determinante con la motivación son las creencias o teorías implícitas del alumnado respecto a la capacidad, el aprendizaje y el esfuerzo. Estas teorías implícitas, las creencias, afectan al aprendizaje, a la autorregulación del comportamiento en general, porque dan lugar a la manera en que el alumnado da sentido a sus éxitos y fracasos, a lo que a su vez puede afectar a la forma en la que se comprometen en futuras tareas en la educación, al engagement. Afortunadamente, las creencias en sí mismas son maleables, se pueden cambiar mediante intervenciones específicas, y aquí es donde yo veo también un terreno de juego privilegiado en la relación tutorial. En la fase que hemos denominado durante el aprendizaje, se realiza el trabajo real de aprendizaje o rendimiento. Una vez más, los aprendices expertos que ya tienen sus procesos de aprendizaje automatizados no suelen requerir una supervisión y un control activos de cosas como las estrategias de aprendizaje.
pero en la mayoría de las tareas complejas, como las que se plantean en la universidad, se benefician del hecho de supervisar y adaptar los distintos objetos de la autorregulación en el aprendizaje. En particular, el conocimiento y manejo efectivo de las estrategias de aprendizaje y de los procesos metacognitivos relativos a la evaluación del progreso hacia los objetivos desempeñan un papel destacado en esta fase. También en esta fase se utiliza el control volitivo para mantener los esfuerzos de aprendizaje, especialmente cuando se encuentran dificultades internas y externas. Es importante que la centralidad de la motivación sobre la búsqueda de objetivos y la planificación en la fase antes del aprendizaje, al llegar a la fase durante, se sustituya por el control volitivo que determina cómo y hasta qué punto el alumnado persiste cuando se encuentra con dificultades como la confusión o la distracción. Por último, en la fase después del aprendizaje, implica la evaluación tanto de los resultados de la fase durante como de los procesos ideados en la fase antes del aprendizaje, para alcanzar ese resultado. Los diferentes modelos de autorregulación en el aprendizaje, hay que decir que suelen centrarse mucho más en las fases del antes y el durante el aprendizaje que en la fase del después, tal vez porque también el alumnado suele descuidar esta fase. Sin embargo, lo que ocurre después del aprendizaje es importante porque las interpretaciones que el alumnado hace sobre sus productos y su proceso de aprendizaje tienen implicaciones en la forma en que abordan las futuras tareas de aprendizaje. El alumnado con objetivos claros y relevantes es más capaz de evaluar la eficacia y eficiencia del aprendizaje en comparación con los estudiantes con objetivos poco claros o sin ellos, que a menudo dependen de las evaluaciones de los demás sobre el producto del aprendizaje para poder juzgar su éxito. Las evaluaciones del alumnado después del aprendizaje son importantes, pero también lo son las inferencias y los afectos asociados a esas evaluaciones. El alumnado que experimenta emociones activadoras positivas, por ejemplo, felicidad, orgullo, éxito, satisfacción, es más propenso a seguir esforzándose por aprender en el futuro. El alumnado que experimenta emociones desactivadoras, negativas, son más propensos a privilegiar en el futuro otras fuentes de bienestar, de emociones positivas, por encima de los objetivos académicos en futuras situaciones de aprendizaje. A partir de ahí surge el conocido fenómeno de la procrastinación, la evitación de tareas, el autoengaño, etcétera, etcétera. Entrando ya en los procesos de la autorregulación en el aprendizaje, pueden describirse de forma bastante sencilla. Se basan en el control y la supervisión. Al final, esto es ya la autorregulación en el aprendizaje puesta en acción. Lo dicho anteriormente, cuando hablábamos de los objetos y las fases, sirve solo para entender teóricamente todo lo que se moviliza y cuándo se moviliza. Pero los procesos nos ponen ya en la cosa, en lo que es la autorregulación cuando se produce. Efectivamente, una mera descripción de a lo que se puede apuntar cuando el alumnado pretende desarrollar la autorregulación en el aprendizaje, lo que hemos llamado los objetos, aunque viniera acompañado de un orden aproximado de cuándo ocurren los diferentes tipos de procesamiento, las fases, no sería realmente un modelo. Hace falta algo más, y ese algo más es entrar en los procesos de la autorregulación en el aprendizaje, es decir, en la descripción de cómo las personas planifican, activan, supervisan, controlan y evalúan su aprendizaje. El alumnado puede controlar la adecuación de cualquiera de los objetos de la autorregulación en el aprendizaje, es decir, el uso que está haciendo de las estrategias de aprendizaje, su motivación, su comportamiento, así como la adecuación del producto de aprendizaje que están elaborando, por ejemplo, su comprensión de un capítulo, un trabajo para una clase, su capacidad para resolver determinados tipos de problemas. Pero para ello, el alumnado necesita estándares o criterios que se utilicen como puntos de referencia para el rendimiento. Estos estándares son externos, propios de la tarea, o internos, fijados por el propio alumnado. Con respecto a los primeros, los asociados a la tarea, una forma de ayudar al alumnado a autorregularse es proporcionar criterios claros de ejecución de tareas, lo que algunos autores han denominado el fit-up de las tareas. Esto es un primer requisito importante que ayuda a la autorregulación. Los estándares pueden ser pocos o muchos, pero es probable que aumenten en número y sofisticación con la experiencia, sobre todo los internos o propios del alumnado, y la complejidad en sí de la tarea de aprendizaje. Por eso es importante cuidar el fit-up o especificación inicial de la tarea, sobre todo en el caso del alumnado novel al que se le presume menos experiencia y capacidad de autorregulación. A partir de ese control inicial que establecen las pautas de autorregulación en el aprendizaje iniciales, el alumnado va a ir realizando un seguimiento, una supervisión de su proceso, evaluando la adecuación del producto a los estándares externos e internos para ese producto.
Cuando el ajuste es insuficiente o cuando el producto cumple con alguno de los estándares pero no con otros, el alumnado debe decidir si continúa trabajando con el producto o no y, en caso afirmativo, si debe seguir avanzando con las mismas estrategias o hacer un cambio para adaptarse. La promulgación de cambios, el control, puede implicar o incluir la adaptación de algunos de los objetos de la autorregulación en el aprendizaje que hemos señalado anteriormente o de los estándares del producto, sofisticándolo o rebajando exigencias. Mientras que en la fase de establecimiento de estándares, sobre todo en grupos numerosos, es importante el diseño instruccional de la tarea, en esta fase de desarrollo cobra mayor importancia la relación tutorial y el seguimiento del profesorado. Como resultado de ese seguimiento que venimos describiendo, a lo largo de la realización de tareas académicas, el alumnado va teniendo experiencias metacognitivas que son pistas sobre el aprendizaje. Algunos autores denominan a esto feedback interno. Estas experiencias sirven como datos de cada momento sobre la tarea que pueden informar sobre la supervisión y el control. Por ejemplo, el alumnado puede experimentar una sensación de dificultad, es decir, confusión mientras lee, y entonces invocar la supervisión o el control consciente de sus estrategias de aprendizaje para leer con mayor detenimiento. Los sentimientos de dificultad suficientemente fuertes o frecuentes pueden llevar a la adaptación de los objetivos de aprendizaje, de los productos de aprendizaje de los productos anteriores durante la autorregulación del aprendizaje, por ejemplo, los planes que se establecieron para autorregular el aprendizaje. Asimismo, la sensación de fluidez o comprensión son experiencias metacognitivas que pueden servir como datos para informar de las decisiones de seguir utilizando estrategias automáticas y de abstenerse de una autorregulación más amplia. Y aquí nuevamente se abre muchísimo espacio para el desarrollo de la relación tutorial orientada a promover este tipo de reflexiones. Además, el alumnado, sobre todo el inexperto o novel, suele prestar atención a los indicios equivocados a la hora de evaluar el aprendizaje. Se confunde, por ejemplo, la comprensión con la capacidad de recordar o de expresar lo comprendido. Se tiende a confundir el tiempo de estudio, la cantidad, con el efecto del mismo en el aprendizaje, la calidad. No tengo tiempo ahora para desarrollar estos aspectos en detalle, pero sí quiero destacar, sobre todo después de lo que nos ha caído en los dos cursos pasados, que estos efectos son relevantes e importantes tanto en contextos de aprendizaje presenciales como online. Posiblemente la autorregulación en el aprendizaje sea aún más importante en los procesos online que en los presenciales, pero paradójicamente también es más fácilmente abordable a través de un buen diseño instruccional. Llegados a este punto y relacionado con la cuestión de la promoción de los procesos de autorregulación en el aprendizaje, resulta obvio que la cuestión del diseño instruccional de la enseñanza y la relación tutorial cobran una importancia central. Como se puede deducir de la diapositiva, todas las dimensiones o facetas de la relación educativa contribuyen siempre a los procesos de autorregulación, del aprendizaje y en general. Pero unos tipos de educación contribuyen más que otros a según qué procesos de autorregulación. Yo quiero enfatizar aquí la importancia de que, si bien la educación disciplinaria y la orientadora tienen una importancia central a la hora de avanzar en lo que denominamos autocontrol o autorregulación del comportamiento, la enseñanza, el diseño instruccional en las asignaturas son fundamentales para proporcionar o promocionar buenos procesos de autorregulación en el aprendizaje. Aunque no quiero extenderme aquí, se han identificado dos formas de intervenir para mejorar los procesos de autorregulación en el aprendizaje. Mejorando las capacidades de autorregulación encubierta del alumnado, es decir, entrenando de manera directa los diferentes objetos que incluyen o influyen en las capacidades de autorregulación, lo que hemos denominado la cognición, la metacognición, la motivación, el comportamiento, los afectos, las emociones, el entorno. Y la otra es por medio de los diseños instruccionales adecuados que fomenten los procesos de autorregulación internos y externos del alumnado. Y esto nos conecta con el diseño de tareas y los procesos de retroalimentación del alumnado, feedback, feedback y feedforward. Aunque esto es más propio de las relaciones entre el diseño instruccional y la autorregulación en el aprendizaje, no puedo resistirme a citar, aunque solo sea brevemente, el modelo de autorregulación en el aprendizaje de Nicol y McFarlane Dick, por cuanto es un modelo que conecta muy bien la cuestión de la autorregulación en el aprendizaje con las experiencias metacognitivas, lo que hemos denominado el feedback interno, el feedback externo y el diseño del contexto instruccional. O todas las sugerencias derivadas del trabajo de Hattie y Timperley en relación con el uso adecuado del feedback para orientar mejor el proceso de aprendizaje, con especial detalle al feedback referido al proceso de autorregulación.
o los trabajos de Carles y otros que, partiendo de una constatación de los problemas o defectos de los problemas de retroalimentación que aplicamos normalmente con el alumnado, aconsejan en esencia avanzar hacia modelos de relación dialógica y reflexiva que yo asocio con la educación orientadora propia de la relación tutorial que todo docente debe desarrollar, ligada a las tareas de aprendizaje que se hayan propuesto. Pero lo realmente interesante de la propuesta de Carles es que no solo enfatiza la mejora del aprendizaje concreto, sino que lo amplía a la idea de la mejora de los procesos de autorregulación del alumnado. Esta idea conecta con las ideas de evaluación sostenible que expresara en varias ocasiones Booth o de feedback sostenible que propusiera Hunsell y que Carles y otros acaban sintetizando a partir de un trabajo realizado entrevistando a 10 docentes premiados por su buena docencia en el conjunto de recomendaciones para el diseño de tareas y educación y evaluación que aparecen en pantalla y que yo por cuestiones de tiempo no me voy a poner de detener en ellas, porque eso sería más propio, como les digo, del análisis de las relaciones entre diseño instruccional y autorregulación que de las cuestiones entre la tutoría, que es lo que nos ocupa aquí hoy, y la autorregulación en el aprendizaje. Pero que es interesante que se tenga esa perspectiva también en mente, porque puede dar un contexto a la relación tutorial cuando estamos hablando de autorregulación en el aprendizaje. Bien, resumiendo lo que se ha presentado hasta aquí, es una síntesis de los modelos predominantes de autorregulación en el aprendizaje. En su esencia, todos los modelos de autorregulación en el aprendizaje describen cómo el alumnado persigue los objetivos académicos deseados, construyendo, supervisando y controlando activamente los objetos y los productos del aprendizaje a través de una secuencia de actividades aproximadamente ordenada. Todo ello es válido cuando el alumnado ha optado por seguir objetivos de aprendizaje, es decir, cuando frente a otras alternativas u objetivos ha decidido decantarse por los más adaptativos en términos académicos. Pero nada de lo dicho hasta ahora resuelve el problema de que el alumnado realmente opte por posicionarse en la senda del aprendizaje, desestimando otras alternativas. Ese problema es el que tratan de atender los modelos que hemos denominado de autorregulación del comportamiento o autocontrol. Volviendo entonces a nuestro punto de partida, vamos a dedicar ahora unos minutos a tratar el tema del autocontrol. La mayoría de investigadores que se han aproximado al tema definen la autorregulación como la autogestión activa de la cognición, la emoción y el comportamiento para lograr objetivos. Como vemos en pantalla, la realidad es que el alumnado se autorregula debiendo atender a múltiples objetivos académicos y no académicos, con consecuencias para cada uno de ellos. En la situación A, se representa un conflicto entre dos objetivos, aprobar o disfrutar, que implica elegir entre dos alternativas de acción, estudiar o revisar las redes sociales. En la situación B, el conflicto desaparece porque el autocontrol ha hecho que se decante por el modelo más adaptativo. La posibilidad y coexistencia de múltiples metas en los entornos universitarios, sobre todo en los primeros años de vida universitaria, son una razón importante por la que no podemos centrarnos únicamente en la autorregulación en el aprendizaje, que cobra importancia en la situación B cuando ya se ha optado por estudiar la asignatura. Pero anteriormente tenemos un problema previo que es cómo situar al alumnado y elegir el objetivo de situarse en la senda de aprendizaje. Y por eso no podemos centrarnos únicamente, como les decía, en la autorregulación en el aprendizaje y tenemos que ampliar nuestra perspectiva hacia la autorregulación entendida como autocontrol. Desde el punto de vista de los modelos de autocontrol, también aquí hay un número amplísimo de modelos, teorías y planteamientos, pero cuando entramos en los que surgen desde o para el campo educativo, la mayoría de ellos, en esta perspectiva más comportamental, suelen agruparse en dos tipos. El primer conjunto de modelos describe cómo las funciones ejecutivas cognitivas de orden inferior apoyan y permiten la autorregulación de orden superior. No voy a entrar en la descripción de este primer conjunto de modelos porque las carencias en funciones ejecutivas, lo que se denomina memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control ejecutivo o atención, nos acercan más a perfiles de alumnado muy específicos que generalmente, si acceden al ámbito universitario, sus dificultades ya se han manifestado a niveles previos, vienen identificados y deben ser atendidos con recursos y medidas y atención específica. Sin menoscabar en ningún caso su importancia, entrar en este nivel de detalle me llevaría a una cuestión muy técnica y que escapa al planteamiento genérico de esta presentación. No obstante, en todo lo que tiene que ver con la detección, el apoyo y seguimiento del alumnado con dificultades a este nivel, creo que es evidente la importancia que la relación tutorial puede tener. El segundo conjunto de modelos incluye la autorregulación o lo que algunos llaman el autocontrol.
A este nivel, la mayor parte de los modelos comparten la asunción común de que autorregularse activamente, ya sea el aprendizaje, las emociones, las relaciones interpersonales u otras actividades, requiere atención, energía y tiempo. Volviendo a esta situación que proponíamos antes, es evidente que afrontar un conflicto de esta naturaleza desgasta, consume energía y esfuerzo. Algunos modelos de autorregulación del comportamiento, entendidos como autocontrol, se centran en esos costes y en esas consecuencias. Un modelo destacado de autocontrol que nos parece especialmente útil y que goza de abundante apoyatura empírica es el llamado modelo de proceso del autocontrol de Duckworth y colaboradores. Este modelo parte de la idea de que el impulso a decantarse por un objetivo que puede ser más o menos adaptativo desde el punto de vista académico, surge del hecho de encontrarse en una situación estimular que es percibida por medio de los mecanismos atencionales y que conduce a una valoración por parte del sujeto que va generando un impulso de respuesta que cuando alcanza un determinado nivel se realiza en forma de respuesta. Se asume que en los dilemas de autocontrol los impulsos que pueden gratificarse inmediatamente tienden a ser más fuertes que los impulsos cuyos beneficios redundan más tarde en el tiempo, lo cual queda determinado en la fase valorativa del proceso de creación del impulso. Esta respuesta puede ser controlada, pero se asume que cada persona tiene una capacidad finita de autocontrol. Cuanto más a menudo tengan que autocontrolarse las personas y cuanto más difícil sea ese autocontrol, menos probable será que tengan la energía para autocontrolarse en el futuro, salvo que medie un tiempo de recuperación. El modelo plantea que es posible distinguir entre las diversas formas en que las personas ponen en práctica el autocontrol dependiendo del momento o fase del proceso de generación del impulso en que se sitúen, sugiriendo que algunas cuestan más que otras. En este sentido, el procesamiento y la acción automatizados tienen muchas ventajas. Las personas que tienen estrategias de autocontrol automatizadas de éxito pueden invocarlas con mucho menos esfuerzo y mucho menos coste. La capacidad de resistir el impulso de lo inmediato va aumentando con la edad y el común de las personas va desarrollando a lo largo de su vida un conjunto de pequeños trucos que les permiten inducirse a hacer las cosas que deben hacer o a evitar las cosas que deben evitar. Estos pequeños trucos y automatismos pueden organizarse y entenderse mejor si se atiende a las etapas del modelo del proceso de autocontrol. En concreto, el alumnado puede modificar intencionalmente los ciclos de generación de impulso afectando a las situaciones, afectando a su atención, afectando a las valoraciones o a sus respuestas. Al hacerlo, el alumnado se puede autogenerar influencias en cada fase o momento de la generación del impulso que, en última instancia, pueden aumentar la fuerza de los impulsos orientados a la consecución de objetivos académicos o disminuir la fuerza de los impulsos incompatibles con objetivos académicos. Es decir, conducen a la autorregulación. Además, como se ilustra en la figura, el alumnado puede optimizar y aligerar el proceso de generación de impulsos, en particular empleando lo que Duckworth y colaboradores denominan atajos. Algunos ejemplos de estrategias de autocontrol que se derivan de este modelo, organizadas por los diferentes elementos que conducen a la generación del impulso, son las que aparecen representadas en la tabla. Empezando por las estrategias situacionales, el más elemental sentido común nos indica que una de las mejores y más efectivas fórmulas de autocontrol es tratar de evitar situaciones que puedan conducirnos a un conflicto de objetivos. Sentarse en primera fila, evitar sentarse o colaborar con compañeros que nos distraen, decidir estudiar en una biblioteca silenciosa, son ejemplos de ello. Otro ejemplo de cómo modificar o alterar la situación es establecerse a sí mismo plazos, cuyo incumplimiento trae un coste de respuesta y, a la inversa, su cumplimiento, una recompensa. Las estrategias atencionales representan un recurso adecuado cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos elegir ni cambiar. En estos casos, una alternativa es dirigir nuestra atención hacia el subconjunto de características situacionales o representaciones mentales que refuerzan los impulsos deseables y debilitan los indeseables. En esencia, se trata de dirigir la atención hacia lo que ayuda a adaptarse. Cuando las situaciones no pueden alterarse y cuando es inevitable percibir las tentaciones, todavía es posible cambiar nuestra forma de pensar sobre ellas, nuestras valoraciones. Y en ese caso ya estamos haciendo uso de las estrategias valorativas. Las valoraciones que construimos pueden parecer incontrovertiblemente reales, pero de hecho la forma en que interpretamos nuestras circunstancias es subjetiva. Para el alumnado es beneficioso valorar las situaciones de forma que se refuercen los impulsos compatibles con los objetivos de aprendizaje académico y se debiliten los impulsos incompatibles.
La evidencia derivada de la extensa bibliografía sobre terapias cognitivas demuestra que este tipo de cambios de pensamiento y valoración no solamente es posible, sino que puede provocar cambios comportamentales importantes. La relación tutorial a este nivel puede ser de altísima ayuda. Con respecto a las estrategias de control de respuesta, siguiendo el esquema de generación de impulsos, debemos asumir que una vez que hemos estado expuestos a determinados estímulos y situaciones que ya han sido percibidos y donde nuestras valoraciones sobre lo que probablemente es bueno para nosotros y lo que probablemente es malo para nosotros conducen a tendencias de respuesta, una vez que alcanzan un determinado umbral, pues lo esperable es que tiendan a realizarse. Pero en esta última etapa del proceso de generación y control de impulsos, aún queda la posibilidad de modular directamente la respuesta. El alumnado puede, por ejemplo, simplemente obligarse a estudiar o resistirse a atender al teléfono móvil y no mirarlo. Pero no se debe confiar demasiado en esta posibilidad. Aunque todos tenemos cierta capacidad de forzarnos, lo cierto es que los fallos de la fuerza de voluntad son más que frecuentes. Además, el control e inhibición de la respuesta maximiza los sentimientos de fatiga y las emociones negativas. Por todo ello, la opinión de Duckworth es que confiar en el control de la respuesta es una estrategia de autocontrol de último recurso y, desde luego, nada fiable. Por último, además de tratar de introducir estrategias de autocontrol en cada una de las cuatro etapas de la generación de impulsos, podemos utilizar lo que Duckworth denomina estrategias de atajo, que es quizá la parte más interesante del modelo. Los atajos para el autocontrol son los planes, reglas personales o hábitos que permiten vincular las señales situacionales previstas con las respuestas deseadas, evitando pasar por la etapa de valoración, que es la que abre la puerta al conflicto y al desgaste. Estas tres estrategias, planes, reglas personales o hábitos, acortan y aligeran de forma efectiva el ciclo de generación de impulsos al eludir por completo la etapa de valoración. Lo que hacen, por así decirlo, es automatizar la emisión de la respuesta adaptativa. Tener un plan es un antídoto contra los peligros de comparar valorativamente las respuestas adaptativas con las respuestas menos adaptativas pero más placenteras. Porque aunque los planes establecen de forma consciente e intencionada, luego permiten dar respuestas relativamente fáciles y automáticas. Al final, al igual que los planes, las reglas personales vinculan las señales situacionales directamente con las respuestas deseadas. Tienen el inconveniente, las reglas personales, de que son categóricas, rígidas, del tipo, siempre que llego a casa, hago la tarea, o siempre que llego a la facultad, de 9 a 10, estoy en el despacho. Porque las excepciones socavan su poder, es decir, esa rigidez es justamente su fortaleza y es también su principal dificultad, ¿vale? Pero aunque la rigidez tiene sus costes, las reglas pueden ayudar al alumnado a evitar la racionalización de, bueno, solo por esta vez, que favorecen los impulsos desadaptativos sobre los adaptativos. Y finalmente, un hábito, al igual que los planes, se ejecuta de forma automática e inconsciente. Sin embargo, a diferencia de los planes o las reglas personales, el desarrollo de los hábitos tiene lugar necesariamente a lo largo de periodos de tiempo prolongados, ya que el alumnado no puede limitarse a planificar o decidir tener hábitos de estudio. Deben realizar de manera efectiva y sistemática las conductas para que acaben convirtiéndose en hábitos, y eso lleva un tiempo y exige un periodo de autocontrol por otros medios hasta instaurar el hábito. Sin embargo, una vez instaurado el hábito adaptativo, los beneficios son enormes, de la misma manera que los hábitos desadaptativos pueden ser también tremendamente destructivos. Como ya indiqué anteriormente, mientras que la cuestión de la autorregulación en el aprendizaje parece más factible de ser tratada en situaciones vinculadas a la educación instruccional, la autorregulación entendida como autocontrol parece ser más propia de relaciones educativas orientadoras vinculadas a la relación tutorial. Entonces, y para ir concluyendo, aclarado ya qué es la autorregulación y sus posibles interpretaciones, ¿dónde y de qué manera podemos, como docentes y tutores, apoyarla? Las intervenciones sobre la autorregulación suelen implicar la instrucción directa al alumnado de estrategias eficaces para planificar, supervisar y controlar la cognición, la emoción y el comportamiento. Sin lugar a dudas, este es un tipo de estrategia idónea para ser contemplada en los planes de acción tutorial a todos los niveles. Y de hecho, las charlas y acciones formativas referidas a la estrategia de aprendizaje, la motivación, el control situacional de los procesos de aprendizaje, ha sido uno de los contenidos tradicionales de todos los planes de acción tutorial.
Pero para que estas intervenciones de instrucción directa sobre la capacidad de autorregulación sean plenamente eficaces, deben prolongarse e integrarse en los procesos formativos de las instituciones, en lo que sucede en las aulas y las asignaturas. Para ello es necesario garantizar que el profesorado cuente con la formación y la sensibilidad necesaria para atender a esa faceta del desarrollo formativo del alumnado. La cuestión del diseño instruccional, garantizando que esté bien alineado con los requisitos que facilitan los procesos de autorregulación, complementados con entornos de aula acogedores, en el que se asume no solo el rol de enseñante, sino también el de tutor o tutora, lo que hemos llamado la educación orientadora, confiere el necesario apoyo al proceso de autorregulación dentro del ámbito de las asignaturas. Las estrategias de instrucción directa de la autorregulación en el aprendizaje, acompañadas de un adecuado diseño instruccional que prolongue lo aprendido a los procesos de aprendizaje en el aula, necesita ser complementado con actividades en los espacios que podemos denominar de tutoría. Mientras que los anteriores son específicos del aprendizaje vinculado a las asignaturas y, por tanto, deben ser protagonizados esencialmente por el profesorado y giran sobre todo en torno a los modelos de autorregulación en el aprendizaje, la intervención sobre la autorregulación desde la tutoría yo la veo mucho más propicia para tratar los problemas de autorregulación en general, lo que hemos denominado el autocontrol. Resulta evidente que los problemas de autocontrol, que remiten siempre a conflictos entre objetivos, siendo los de aprendizaje solo uno de ellos, no pueden tratarse de manera inespecífica o genérica, y desde luego generalmente no en público. Requieren de un abordaje personalizado. El aula o los espacios genéricos de aprendizaje no parecen los lugares idóneos para tratar los objetivos conflictivos que pueda tener el alumnado. Y ante la pregunta de cómo trabajar este tipo de situaciones en la tutoría, tengo claro que la forma de hacerlo es siempre en el marco de situaciones de diálogo reflexivo, que es el sustrato del aprendizaje reflexivo o complejo. El diálogo reflexivo, que como proceso educativo requeriría también una especificación amplia, otra charla, requiere del establecimiento de un clima de confianza y a partir de ahí evolucionando en colaboración con el alumnado, haciendo uso de buenas capacidades de escucha, autorrevelación, preguntas y feedback adecuado. Para concluir, y recuperando un tono más pedagógico y volviendo a Herbart, nos decía aquello de que la pedagogía como ciencia depende de la filosofía práctica y de la psicología. Aquella muestra la meta de la formación, este era el camino, los medios y los impedimentos. La expresión filosofía práctica que invoca Herbart como soporte de la pedagogía es una forma alternativa de referirse a la ética. Hasta aquí hemos seguido el discurso de la psicología que nos ha indicado el camino, los medios, para ayudar al alumnado a autorregularse para aprender. Pero en todo esto se echa en falta un algo más. No se trata solo de conseguir que el alumnado se autorregule en su aprendizaje y en su comportamiento. También es necesario que los objetivos que el alumnado se plantee se alineen con lo que es una vida buena en sentido ético. No basta con que sean capaces de elegir los objetivos más adaptativos, los más rentables o los más académicos, sino también que sean capaces de seleccionar esos objetivos a partir, como decía Viesta, del cuestionamiento de si lo que desean es deseable para su propia vida y la vida que viven con los demás. El diálogo reflexivo que hemos señalado como la herramienta fundamental de la educación orientadora propia de la relación tutorial ha sido entendida, curiosamente, desde Platón como medio de la verdadera educación, de una educación ética. Era el camino por el cual se ayudaba a las personas no solo a aprender cosas, sino a transformarse en el camino de construirse como personas, la que permitía al educando desarrollarse en una dimensión ética alineada con la idea de justicia y de bien común. Si nos paramos a pensar qué otra cosa era aquella relación educativa que mantenía Sócrates con sus educandos y que nos narra Platón a través de sus diálogos, sino una relación de tutoría. Si la institución fuese capaz de desarrollar adecuadamente ese gesto educativo fundamental, que es la tutoría, integrándolo en todos los aspectos formativos que promueve, estaríamos avanzando hacia la enseñanza educativa de que hablara Herbart, que en sí misma es el mejor camino no solo hacia la autorregulación y la autodeterminación, sino también hacia la formación ética de nuestros universitarios. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues nada, ya ves que lo que yo decía al principio cuando hice la presentación de Juanjo no era circunstancial, sino que era justificado.
y tengo que agradecerle a Juan José la brillante e interesante exposición que ha hecho, ¿no?, sobre un tema que a mí me parece de vital importancia en todos los contextos educativos, pero también en el contexto de la enseñanza universitaria. Creo que nos ha puesto sobre la mesa un montón de estrategias para mejorar los procesos formativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, en particular del estudiante universitario, del alumnado universitario, y estrategias y herramientas para que la tutoría se nutra también de nuevas estrategias, de nuevos recursos que en definitiva contribuyan a mejorar la calidad del sistema formativo universitario, ¿no? Yo creo que la ponencia de Juan José a mí particularmente me ha seguido animando, ¿no?, a acercarme a este campo tan apasionante como es el tema de la autorregulación del aprendizaje. Ahora tenemos previsto un pequeño espacio para plantear alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración que los miembros de la sala consideren pertinente, y que estoy seguro que Juanjo estará encantado de ahondar en las cuestiones que tengan a bien plantear. Si alguien quiere formular algún planteamiento. Yo quería decir que el tema de la autorregulación es un tema densísimo y es un campo de estudio que ha crecido en los últimos 40 años de una manera tremenda. Entonces, yo entiendo que encontrar un punto, un aspecto concreto en el que poder focalizar es complicado. Yo he intentado, fundamentalmente, el objetivo era hacer una presentación global que generara un marco, partiendo de la premisa de que se trataba de, bueno, pues combinar formación, motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si lo he conseguido. ¿Alguna persona que quiera...? Nicole, ¿le puedes dejar el micro? Hola, buenos días. Soy Mercedes Arranz y soy profesora de Geografía de la ULL. En primer lugar, darle la enhorabuena al profesor Sosa por su magnífica ponencia. Gracias. Y bueno, a mí me ha sugerido muchas incógnitas y muchas dudas y muchas preguntas. Y una de ellas ha sido el tema de intentar contener a los alumnos en la distracción con los móviles. Yo veo esta particularidad muy difícil, porque ya el móvil está tan introducido en nosotros que es complicado, es complejo. Nosotros en nuestro estatuto de la ULL, pues se pone que los alumnos no pueden utilizar los móviles. Pero los utilizan, se lo meten por debajo de las piernas, lo meten por debajo de no sé qué, y eso lo utilizan en clase. No quiero contar cuando estén estudiando. ¿Cómo contener este trabajo con ellos? Pues a mí es que me resulta muy, muy difícil, muy complejo. También es verdad que ellos en parte también lo utilizan para añadir contenidos a su estudio, cuando están estudiando, incluso en clase, yo les pregunto, ¿qué estás haciendo? Y dicen, no, es que estoy buscando ahora mismo algo que yo he explicado. Entonces, yo eso, por ejemplo, lo veo complejo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Mercedes. Yo particularmente, no sé si yo puedo dar una respuesta a esta cuestión, pero desde el punto de vista de la autorregulación, yo también lo veo tremendamente complejo. Yo creo que intentar ponerle un control al uso de los dispositivos tecnológicos en los espacios de formación actuales es tremendamente complicado. Yo creo que, remitiendo un poco al contenido de lo que estaba transmitiendo, en el propio diseño instruccional de lo que se trataría es de generar un diseño instruccional donde las tecnologías y los dispositivos tecnológicos se conviertan en un nuevo actor dentro del escenario educativo y, por lo tanto, introducirlos de manera natural como un recurso dentro del proceso de aprendizaje. El uso de dispositivos móviles dentro de una determinada concepción de lo que sería el diseño instruccional se pueden convertir en un elemento distractor. La única forma de prevenir eso sería justamente inocular de alguna manera al alumnado esas capacidades de autorregulación de las que hemos venido hablando, a través de, digamos, esa conciencia para que ellos determinan cuándo y de qué manera dejar que ese dispositivo entre en su vida o no. En realidad es, como decíamos antes, una cuestión de autocontrol.
Otra forma de hacerlo es ir migrando hacia otras concepciones de lo que es el escenario instruccional, del escenario formativo, donde además de docentes y alumnado aparezca ese nuevo actor en el escenario que son las tecnologías, y con un diseño de tareas adecuado, pues que ellos vayan utilizando las tecnologías también con un proceso, con criterio de autorregulación. Tal vez esta segunda vía sea más adecuada, porque realmente intentar ponerle ahora coto al uso de los dispositivos móviles en cualquier contexto sería algo así como intentar ponerle puertas al campo, pero ya mucho más allá de eso no me atrevería yo a decirte sobre el particular de ellos, si está prohibido. No sabía que estaba prohibido usar los móviles. Hola, mi nombre es Rocío Medina, asesora jurídica para estudiantes de la Universidad de La Laguna. Yo quería agradecer en primer lugar a Juan José su exposición, que por mi propia formación, pues evidentemente me he perdido, pero porque yo no sabía, mi campo no es el campo de la orientación ni el campo de la educación, pero sí que he estado en la onda de lo que estabas diciendo. Yo creo que lo que acaba de decir Mercedes, bueno, realmente tenemos unas normas de convivencia donde lo que está prohibido es el uso de dispositivos móviles. Hay que interpretar esa prohibición, haciendo referencia a que, evidentemente, si recibes una llamada en el aula, el alumno se puede poner a llamar por teléfono. El uso de dispositivos móviles, como puede ser un teléfono, como puede ser una tableta, como puede ser un portátil, obviamente está incorporado ya a la docencia y al propio proceso formativo del estudiante. Somos nosotros mismos los que les decimos, entran en el aula virtual, tengan la pantalla abierta, porque voy a explicar este tema con estos contenidos que tenemos colgado en la propia aula virtual, determinados contenidos, y yo creo que luego el que se distraiga con los dispositivos móviles, no sé, desde mi punto de vista, me parece que es un tema ya no tanto de regulación por parte del profesorado, sino, como bien tú decías, de un trabajo que se ha hecho previamente con el alumnado y que realmente lo que tú estás exponiendo sea interesante para el alumnado, levante la cabeza y digo, pues me interesa más lo que tú me estás explicando que lo que yo pueda ver a través de una pantalla. Yo creo que más allá no vamos a poder. Tenemos que entender que las herramientas TIC están incorporadas plenamente al ámbito de la docencia y la formación universitaria. Esa es mi opinión, por supuesto, abierta a cualquier. Gracias. Solamente quería decir una cosita en relación al debate este que se ha generado, porque bueno, yo como soy docente también vivo ese problema en el día a día, ¿no? Y es difícil a veces regular, aunque todos los años intento concienciar al alumnado de ese uso responsable de los recursos, ¿no? Porque, bueno, en las clases, por ejemplo, prácticas, los estudiantes están ahí en grupo con su portátil y supuestamente están elaborando una tarea de grupo y en realidad tienen minimizado, porque lo veo cuando voy rotando por el trabajo que van haciendo los grupos, y tienen minimizado el WhatsApp, ¿no? Y ves allí el simbolito de tal y en rojo tres mensajes esperando respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera son, como comentaba Juan José antes, yo creo que elementos, ¿cómo se dice?, que distraen, ¿no?, en definitiva, la atención del alumnado en relación a la tarea que están realizando, factores externos que contaminan de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claro, un poco en la línea de lo que comentaba Rocío, yo creo que parte de lo que podemos hacer lo encaminaría, ¿no?, a reforzar y a potenciar algo que comentaba Juanjo antes también, que es el tema de la motivación por la tarea, ¿no? Yo creo que si somos capaces, en la medida de lo posible, de implicar activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y conseguir que, en la medida de lo posible, valoren lo que están aprendiendo como algo útil y como un conocimiento significativo, utilizando esa terminología que surgió cuando la LOSI, que a mí todavía me sigue latiendo, ¿no? Yo creo que estaremos en la vía, ¿no?, de conseguir un mayor uso, ¿no?, responsable de los medios
de los artilugios, ¿no?, recursos tecnológicos. Yo aprovechaba, porque tenía también una pregunta que plantear o una reflexión en voz alta que plantear. Claro, a mí que me... y que conecta un poco con esto que estoy diciendo, ¿no? Claro, a mí que me parece tan importante todo esto que ha comentado Juanjo, ¿no?, y la importancia que todo este, esta utilización, ¿no?, de estrategias de autorregulación del aprendizaje, todo el tema del autocontrol, en fin, todo este tipo de estrategias que se pueden utilizar en diferentes contextos, no solamente en el de la tutoría, sino integrándola en los procesos formativos de cualquier asignatura. La pregunta que yo quería plantearle, no es una pregunta, sino más bien una reflexión, porque ya sé un poco lo que me puede responder, tiene que ver con cómo podemos hacer este tipo de cosas en un contexto formativo como el que tenemos, por ejemplo, actualmente en la enseñanza universitaria, cuando tenemos a lo mejor un aula, ¿no?, con 110 estudiantes, que nos desborda todas las posibilidades de diseño instruccional, de procesos de enseñanza-aprendizaje, incluso de tutela y de atención, ¿no?, personalizada de los estudiantes. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento utilizando estas estrategias que comentaba Juanjo, que me permitan hacer que los estudiantes estén realmente centrados, interesados, y que yo pueda facilitarles y ayudarles a conseguir sus metas de aprendizaje? Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión en voz alta. Pues la respuesta breve es reinventando lo que hacemos, ¿no? Es evidente que la institución universitaria, por tamaño, por dimensiones, por estructura, por tradición, no contemplaba explícitamente este problema. Entonces nosotros estamos intentando de introducir pues toda una serie de elementos de sofisticación de la enseñanza en una estructura que en principio no estaba contemplada para eso, ¿no? Entonces, evidentemente, el tamaño de los grupos condiciona, etcétera, etcétera. ¿Significa que no se pueden hacer cosas? Yo creo que sí. Pero yo empezaría por lo primero. Lo primero es tener una sensibilidad y una actitud como docentes, como planificadores de la enseñanza, tratando de avanzar en ese sentido, ¿no? Eso a continuación implica pues ciertos niveles de formación, de manera que tú empiezas a abrir perspectivas alternativas a lo que has venido haciendo tradicionalmente. La otra es ya entrar en lo que sería el diseño de la enseñanza, es decir, tú puedes sofisticar suficientemente lo que es el diseño instruccional, de manera que aún con grupos masivos tú puedas jugar con un diseño de tareas, con alternativas de aprendizaje, digamos, cooperativo, puedes jugar con elementos de información, de feedback, de feed forward, digamos, herramientas de evaluación formativa que ayuden también un poco a hacer el seguimiento del alumnado, y luego ir monitoreando el proceso de, digamos, de cómo se va desarrollando la evolución con tu alumnado, e ir llamando y controlando un poco al alumnado que tú ves que no va a estar, que se está apartando un poco de los niveles de rendimiento en función de los procesos de evaluación continua, que sabemos que es el modelo de evaluación por el que hemos optado por defecto en esta universidad, de evaluación continua. Si además le damos el carácter de formativa, pues tenemos ahí una herramienta muy potente que nos permite hacer el seguimiento de cómo va el proceso y aplicar estrategias de autorregulación, de autocontrol más personalizadas, centradas en aquellos grupos de alumnos que vemos que se están apartando un poco del rendimiento. Pero ya les digo que en principio todo esto supone pues sofisticar mucho más a nivel de diseño y de planificación todo lo que hacemos en el aula, desde mi punto de vista, ¿no? Esa sería la respuesta que te puedo dar, Pedro. ¿Alguna cuestión más que quiera plantear alguna persona? Como no llevamos mucho tiempo, les agradecería por favor que fueran preguntas así como concretas para intentar no sobrepasar el tiempo que tenemos. Buenos días, mi nombre es Javier Mendoza, profesor de aquí de la facultad y coordinador del POA también de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Al hilo de lo que se está comentando, se ha hablado de estrategias dentro del aula, pero uno de los principales obstáculos que yo me encuentro es el propio diseño del aula. Es decir, cómo está diseñada. No sé si han estado las clases de economía de la facultad, pero trabajar en grupo es bastante complicado, vamos a dejarlo así. Entonces, no sé si se han planteado o se ha planteado también la creación de espacios, o sea, o la modificación de espacios para permitir ese trabajo, o si la experiencia de ustedes en distintas facultades o en distintos espacios pues ve que hay espacios más favorables para este tipo de dinámicas que otros. Eh,
Vamos a ver, en la Facultad de Educación, yo he sido miembro del equipo de Canal Saliente de la Facultad de Educación, y en un momento determinado estuvimos haciendo una propuesta de remodelación de espacios y tenemos una demanda histórica en nuestra facultad de que se construya una nueva facultad. Y en la propuesta, en el pliego de condiciones que nosotros le mandábamos al rectorado para que se construyera esa nueva facultad, abogamos por espacios más flexibles, más polivalentes, diferentes de los macroespacios en los que actualmente estamos acostumbrados a trabajar y a movernos en las universidades. Pero yo creo que eso es una cuestión en la que yo abiertamente no te puedo dar una respuesta. Evidentemente, con estas infraestructuras, con estos espacios y con esta concepción de tamaño de grupo, es muy difícil poder entrar en esos espacios educativos personalizados que implica la tutoría, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Requeriríamos de espacios y de situaciones que estuvieran pensadas no tanto para una enseñanza despersonalizada, que son los grupos masivos que hemos heredado, y tratar de ir más hacia modelos más personalizados. Pero yo particularmente no te puedo decir si la universidad tiene algún proyecto en ese sentido, si lo tiene planteado o no lo tiene planteado, no lo sé. Hola, soy Luis Antonio González, del Departamento de Ingeniería y Química. Y bueno, yo creo que el objetivo de cualquier alumno es superar la materia. Y claro, cuando tú tienes la información de qué es lo que piensas, porque igual tienes un familiar que asiste a las clases y te va contando lo que le parece, cómo le están contando las cosas, pues aparece lo que usted decía como autocontrol. O sea, ¿para qué carajo estoy yo viniendo a clase si todo lo que me está contando está en el PowerPoint? Yo traigo mi ordenador, mi ordenador, y lo voy viendo, y llega un momento en que tengo que desconectar, porque si sé que esto está ahí y cuando llegue el examen y mi objetivo es superarlo, pues me dedico a otra cosa. Entonces, esta situación se da. Hombre, si uno la motiva lo suficiente, que es nuestro objetivo, pues igual estamos hablando de un 30% que está motivado y está pendiente de lo que está contando, y un 70% que está pensando de la otra manera. Los dos, tanto el 30% como el 70%, tienen el mismo objetivo, que es superar la asignatura. Entonces, claro, a la hora de una tutorización de un POAT, pues todas las reflexiones que usted ha hecho en su disertación, que me ha parecido fantástica para alguien que no está en ese mundo, en el sentido que uno es de ciencias y la verdad se nos van ciertas cosas, pues al final llegas a la consecuencia de que, bueno, si tu objetivo es este, vamos a ver cómo resolver el problema de que supere la asignatura. Poco más. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que deberíamos dar por supuesto que el alumnado que llega a las aulas universitarias llega motivado y con las ideas claras. Por lo menos así era hasta hace unos cuantos años. El problema es que a la vuelta del milenio hemos asistido a lo que empezamos ya a denominar la universidad de masas, con un alumnado cada vez más plural, más diverso, y además con una universidad que tiene que competir con otras ofertas alternativas que realmente ofrecen un algo más que una mera, digamos, presentación de información en el aula. Y eso exige de las universidades, pues, un planteamiento que exige, como decía antes, sofisticar un poco más la idea en la que concebimos los espacios y los momentos de instrucción. Y ahí es donde cobra importancia el tema de la relación tutorial. Yo quiero volver otra vez al tema del conflicto. Yo creo que cuando uno en el aula, los docentes tendemos a mirar el conflicto con cierta prevención. Y yo, desde la perspectiva de la tutoría, creo que cuando se generan situaciones conflictivas, de conflictos de intereses entre conflictos objetivos,
diferentes percepciones acerca de la motivación, de si estás o no estás en la asignatura, qué es lo que estás persiguiendo tú con la asignatura. Yo creo que eso nos proporciona a nosotros ese plus, ese algo más, que no es solamente transmisión de información, que como usted bien decía, ya está muy disponible en cualquier medio electrónico y no es necesario que nosotros la transmitemos, pero el que se generen ese tipo de conflictos, esas situaciones en las que de alguna manera hay una discrepancia entre lo que se debería y lo que no se debería hacer, nos proporciona como educadores una oportunidad muy buena para poder poner en marcha eso que yo comentaba antes del aprendizaje reflexivo, del diálogo reflexivo con el alumnado, para inducirles a que empiecen a reflexionar sobre sus actitudes, sus motivaciones, sus objetivos, sus planes, y ahí estamos haciendo tutoría. Y puedes hacer una tutoría perfectamente masiva con todo el alumnado, inespecífica, centrada justamente, y estás modelando procesos de reflexión, procesos de autocontrol, de metamotivación, de metacognición, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues esas oportunidades son precisamente los que yo creo que como docentes no deberíamos tratar de evitar, sino de afrontarlas justamente como una oportunidad para trabajar este tipo de conflictos. Y ahí es donde ya sales de lo que es el espacio instruccional, de instrucción directa, que es el que conocemos de toda la vida, y empezamos a entrar ya en otras situaciones didácticas que pueden ayudar a la autorregulación del alumnado. ¿Alguna otra intervención para ya terminar? Pues nada, si les parece, ahora en 5 minutos tenemos la siguiente parada, ¿no?, en este recorrido que tenemos hoy a lo largo del día, y vamos a tener la presentación de póster que la coordina nuestro compañero Guido, que está por ahí ya. Y en la entrada, como han visto, hay unos paneles donde están expuestos todas las experiencias que se han presentado a esta jornada, y que ahora, pues bueno, dedicaremos una hora para comentar cada una de estas experiencias prácticas. Y nada, agradecerle a Juanjo la exposición y sus aportaciones.